¿Quién diría que una creepypasta se volvería real? Solo que en mi caso, no podría estar más contento. Hace aproximadamente 2 años, época en que las creepypastas eran verdaderas historias de miedo y no clichés baratos de capítulos perdidos de series pedorras, los videojuegos se vieron influenciados con muchas de estas historias, desde leyendas sobre cartuchos malditos como el caso de Ben, hasta personajes malignos como Tails Doll. El mundo de los videojuegos recibió leyendas como ninguna otra. Pokémon era una de las franquicias que más historias logró reunir en ese momento, destacando leyendas urbanas como las de las 150 copias de las versiones roja y verde que hacían que te suicidaras con un mensaje de Mew, o la versión Lost Silver, la que veías como un personaje iba muriendo lentamente por no seguir los mensajes de advertencia que te pedían que no siguieras. Algunos Pokémon, por su apariencia o entradas en la Pokédex, han sido protagonistas de algunas creepypastas. Hypno, por la leyenda que decía que secuestraba a los niños. Cacturn, por ser un asesino del desierto. Incluso algunos Pokémon aparentemente inofensivos tuvieron sus creepypastas, como Delcati, el mismísimo Pikachu, e incluso los Pokémon Gardevoir y Gallade, considerados como Pokémon que sacrificarían su vida con tal de salvar a la de su entrenador. Pero creo que hay alguien que estoy olvidando. Por supuesto, Bronzong, o mejor dicho, Helbel. Bronzong, el Pokémon Campana, comparte similitudes con otros Pokémon misteriosos, como Claydol o Golurk, por ser Pokémon creados por civilizaciones antiguas, y justamente están inspirados en elementos de culturas y civilizaciones más antiguas en nuestro mundo. A simple vista, Bronzong puede ser un poco perturbador. Sus ojos rojos, además de su sonido un poco atemorizante, lo hacen un Pokémon no muy agradable a la vista. Y con la creepypasta de Helbel, solo se logró que este Pokémon reciba más popularidad como un ser aterrador. ¿Pero de qué trata su creepypasta? Permítanme contárselas. Esta es la historia de un joven, el cual recibe de su hermano muchas cosas de Pokémon, juegos, cartas, peluches, etc., luego de que este se decepcionara por la cuarta generación de Pokémon. Entre las cosas, el joven recibe la versión diamante de su hermano. Siendo Dialga su favorito sobre Palkia, el joven se mostró entusiasmado y decidió revisar la partida de su hermano. Él notó que tenía 6 Rayquazas Shiny, de nivel 100. A su hermano le gustaba hackear su juego con un Action Replay, y el joven probó intercambiar uno de estos Rayquazas en la GTS, pidiendo un Bronzong a cambio, siendo este uno de los primeros Pokémon que aparece en la lista de Pokémon sin género. Y fue ahí donde recibió a Helbel, un Bronzong Shiny de nivel 100 con 666 en todos sus estatus, cuyo entrenador original se llamaba Belzeb. El joven, siendo muy religioso, consideró al Bronzong un Pokémon hackeado de mal gusto, pero como él ofreció otro Pokémon hackeado, no se quejó y decidió ofrecerlo en la GTS por otra cosa. La cuestión empezó a ponerse extraña cuando notó que no podía ofrecerlo en la GTS, y más habiéndolo recibido así. Fue por eso que decidió liberarlo. Él entró en la PC y notó que tenía un mail
que decía: «Llévame de regreso». Y al intentar liberarlo, el Pokémon no se quería ir, cosa que generó más confusión. Luego apareció otro mail en Helvel que decía: «No puedo irme por mi cuenta. Llévame de regreso». Algo aún más extraño. El joven le volvió a quitar el mail, y cuando pretendía dejarlo en la caja, otro mail apareció: «Torre perdida». El jugador, sabiendo que ahora tenía un objetivo, le enseñó vuelo a uno de los Rayquazas y se dirigió al pueblo Solacion, el lugar más cercano a la Torre perdida. Pero en el mapa le figuraba que no podía volar ahí. Algo extraño, puesto que la partida ya estaba terminada. En cambio, decidió viajar a Ciudad Corazón y llegar a la torre desde el sur. Al ir llegando, notó como la ruta, que antes estaba llena de gente, ahora estaba vacía, y solo había un NPC de un anciano corriendo de un lado al otro, y solo repetía: «Suena la campana». Al entrar en la torre, se empezaron a escuchar campanazos, como los que suenan al comenzar los juegos de Heart Gold y Soul Silver. La cosa es que, al aproximarse a una tumba, esta estalló como si le hubiera dado un golpe roca. El personaje terminó en lo que parecía ser una cueva con lava y un puente muy fino y largo. Mientras más avanzaba, más se oían los campanazos, hasta que llegó a un pequeño cuadro donde de repente un diálogo aparece. «Ah, viniste a traerme a Helvel de regreso». Y en eso aparece un NPC de un caballero. Helvel sale de la Pokébola y se sitúa entre los dos sprites. El caballero le pide al joven que escriba su nombre para poder agradecérselo apropiadamente. Y un cuadro, como el que se usa para firmar el reverso de la tarjeta de entrenador, aparece. Algo raro que nunca había aparecido en el juego. El joven intentó firmar con el nombre del entrenador de su hermano, pero el caballero lo interrumpe diciendo que no puede agradecer a un nombre falso, cosa que llamó más la atención. El joven al final escribe su verdadero nombre y apellido, y notó como las letras eran de un rojo oscuro. El caballero le pide que sople para que se seque la tinta. El joven sopla en el micrófono y nota como las letras pasan a un rojo fuerte. El caballero, tras esto, le dice al joven: «Gracias. Ahora, tú me perteneces». Y Helvel le lanza al sprite del entrenador un ataque llamado aprisionamiento. Tras ese día, el joven nunca más fue el mismo. Casi ni dormía. Los animales lo atacaban. La gente lo veía extraño. La comida le sabía a ceniza, como si su alma hubiera sido arrebatada. Arrebatada por ese caballero y su Bronzong. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con las cosas que recibes. No vaya a ser que te terminen quitando algo importante. Digamos que esta historia es una creepypasta básica. No aterroriza, pero sí incomoda un poco al leerla. Y más si se usa la ambientación adecuada. Yo la vi a través de un video Loquendo junto a mi novia y un amigo de ella. La vimos un domingo a la tarde y mucho miedo no nos dio, pero sí nos generó un tema de conversación y despertó la curiosidad en búsqueda de otras historias, aunque su calidad cada vez era menor. Hasta llegué a ver una creepypasta de Dragon Ball Z que era pésima. En fin, todo eso hubiese quedado como una anécdota más si no hubiese sido por lo que ocurrió después.
En esa época, mi versión más moderna de Pokémon era la Platinum. Y un día, estaba recorriendo el Monte Corona. No recuerdo bien a dónde estaba yendo, pero justo dentro de la cueva se me termina el repelente. Y como estaba a unos pasos de la salida, decidí caminar. Pero justo antes, un Pokémon salvaje aparece. ¿Se pueden imaginar qué era? ¡Era un jodido Bronzong Shiny! Mi primer Pokémon Shiny de la versión Platino, y tenía que ser un Bronzong. Tras 2 semanas de haber leído su creepypasta, tras tanto bromear a mi novia con imágenes creepypastosas de Helvel, me viene a aparecer un jodido Bronzong Shiny. Ahora, ¿qué creen que hice? ¿Creen que escapé? ¿Y dejar pasar la oportunidad de atrapar un Shiny? Claro que no. Le arrojé una Okazoball para que coincida con el color y quedó de entrada. Tenía un Bronzong Shiny, pero ahora debía ponerle un nombre. ¿Y qué mejor nombre que Helvel? Tenía un Shiny, tenía un Bronzong, tenía a Helvel. Cuando le conté a mi novia, ella quedó sorprendida, pero no contenta. Y más, tras todo lo que la bromeé con este Pokémon. Lo entrené, le puse buenos ataques y formó parte de mi equipo. Mi novia no soporta cuando la enfrento con él. Incluso, jugué muchas veces en el Pokémon Battle Revolution con él, bajo el nombre de Hadouzable. Los que saben de creepypastas ubicarán ese nombre. Así que si alguna vez te enfrentaste a un entrenador llamado Hadouzable que tenía un Bronzong Shiny llamado Helvel, en Battle Revolution, probablemente era yo. ¿Quién diría que una creepypasta sería el mayor golpe de suerte que podría tener? Es más, Helvel me acompaña hasta el día de hoy en mi Pokémon X. Quienes me tengan de amigo, si quieren, lo pueden ver, pero si no, aquí les dejo esta foto. Pero la cosa no termina ahí, y aquí viene lo inquietante. Cuando estaba escribiendo el guión de este video, me dio por buscar la creepypasta de nuevo, para volver a leerla. Como estaba en el descanso del trabajo, no podía estar viendo el video, así que la busqué para leerla. Y como las versiones en español estaban pésimamente dobladas, la busqué en inglés. La creepypasta en inglés siempre son mucho mejores a las que están en español. Además, las que están en español tienden a omitir detalles. Justamente al leerla en inglés, conocí 2 detalles bastante perturbadores. El primero, y quizá el menos importante, era que el Helvel original era Shiny, cosa que en el video que había visto la primera vez no mencionaba. Y la segunda, y con esto les dejo el link en la descripción para que se aseguren, era que el nombre del entrenador que tenía el hermano mayor del joven, el cual había perdido su alma con Helvel, era Dust. Espero que les haya gustado la historia. Esta fue una combinación entre una creepypasta y un evento que me ocurrió. Soy Dustman, y les digo, ¡Feliz Halloween a todos!